Demasiado rápido. Vale, vale. Pero en general no estaba mal, creo. Me ha ayudado bastante. Pero otra vez, demasiado rápido. Sí, yo creo que tenemos que cambiar con la pose del principio para no repetirla. No, esa la está bien. La tengo que repetir, ah, sí, va, sí. Perfecto. Porque es, es la pose. Aquí no estamos valorando mucho la misma, vale, la, sí. El físico y sobre todo que con camiseta no se ven los ángulos. Pero esa pose tengo que repetirla porque me vale, hostia. Vale, pues es que pensé que no se podía. Cuando vale. Se me ve en esa pose la gente dice, wow. Vale. Y si te repito, hostia. Vale, sí. Tres sí, veces sería demasiado. Pero al principio, que la meta aquí, pum. Digo, esta es mía. Vale. Pum. Otra vez. Es mía. De espalda. Y ya aquí, ya. Ya. Y además, sin forzar, también estoy bien. ¿Sabes? Es un poco lo que quiero. De espalda. No fuerzo. Y aquí, mira, hasta estando relajado, tengo físico, ¿sabes? Un poco lo que quiero dar. Esta sí, porque, vale, es agresiva y no tengo que forzar demasiado porque no quieren eso. Pero estoy enseñando mi mejor punto y que también estoy bien estando claro, relajado. Vale, bien, o sea, bien. O sea, yo ahí pensaba que no, pero sí. Cuando subo caminando hacia arriba, quiero que tengas un poco más de margen antes de comenzar. No sé vale. Si me entiendes, que no sea... ¿Ando más despacio? Puede ser. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tenía un alumno que le ayudaba con el crossing y andaba pasos muy pequeños y muy rápido. Yo pruebo en andar más lento y pasos más grandes. Es que está bien, ¿no? Vale, sí. A ver, vamos a hacer los pasos y... Vale, pero sobre todo de aquí a ahí. Sí, por favor. Vale. ¿Sabes por qué eso me ha hecho un flash en la cabeza? Porque las Miss Bikini, las chicas, nunca pueden andar ni de espalda ni de frente a los lados. Y es súper raro porque andan así. Claro. ¿Sabes? Y dices, ¿qué coño hacen? Eso es raro. Pero siempre van andando cuando se despiden. Claro. Van así. Porque todavía, o sea, sí. Lo que pasa es que los jueces todavía están presentes. O sea, no puedo darle sí. Ninguna espalda. Claro. Yo tengo que seguir vale. Hacia ellos. Con vale. Por respeto. Sí. Entre comillas. Ok. Vale. Bien. Gracias. Gracias. Placer. Estoy muerto. Vale, vamos a ver. ¿Quieres pasar antes con música y luego ya vamos con el siguiente? Vale. ¿Te parece bien? ¿Sabía lo que tienes? Sí. El mando es la raya, ¿no? El mando es el punto. Sí, es. Vale. Entonces, en profesional los escenarios normalmente siempre son grandes. Entonces, se presentan atrás
¿vale? Luego, se ponen, se presentan, entonces van para adelante y empiezan a hacer. Pero tú no haces eso porque no. Sí, ahora soy profesional también. Es que ahora soy profesional. O sea, que ahora tienes que hacer lo que la hace, pues hay que hacerlo para hacer más o menos. Igual, llego a la raya y de la raya. O sea, llegas, o sea, tú no saludas, no quieres saludar al jurado. Sí, claro. Pues tu saludo como tú quieras, no lo sé. Vale. Ya tú lo creas. Llego y ya es la primera versión. Vale. Y entonces voy para adelante y entonces vamos a ver esa parte. Vale. Y más a la primera. Vale, te cura luego no ir tan de perfil, ¿vale? Voy a hacer. Exacto. Esto, la lengua, ¿qué pasa con la lengua? Está muy bien la lengua, pero me sobra estar ahí. Vale. ¿Me entiendes? No viene. Porque no. Esto no lo tengo en la palabra. Tú llegas, la sorpresa sí, pero la lengua no me gusta. A mí. Venga. No. No y no. Hay lengua. Pues es una manía que me ha vuelto la puta vida. O sea, ¿sabes? Porque siempre me mojo los labios. Claro, o sea, te veo muy bien. Ríete. O sea, tú ríete y ya. Vale. Pero sin lengua. Va a costar, ¿eh? Porque no pasa nada. Es como el que se muerde las uñas. Ahora me estás diciendo que no me muerda las uñas. ¿Vale? Va. Eso sí. Bien, me gusta. Vale, para las casillas aquí. Bien, recuerda solamente que el brazo no se arruga tanto. Haces vale, primero y no vale. Y lo loco. Vale. Porque luego ya es una cosa que tienen que evaluar, imagino. Sí. Pues ya es una y ya. Y luego intenta no estar tan sembrado. Sí que tienes que acelerar un poco desde mi pie, o sea, es para que te vas a no aquí, sino un poquito más. Exacto, para que te vas un poquito más alto. Que no sea tan abajo. O sea, vale. Yo aquí, me coloco aquí, ¿vale? Y ya, y poso. Vale, y aquí caminar como semi de frente. Semi de frente. Vale. Está normal, pero que se juega de la lengua. Bueno. El lengua. El lengua. Vale, te vamos a intentar esto. Y llegar a la pose directamente. Bueno. O sea, antes hacía así. Exacto. Mejor, pero no lo veo. Puedes hacer este. Y que claro, aquí me quedo ya en la pose para tener que hacerlo así. No, porque luego, o sea, tú vienes de aquí y ya estás aquí y pose. No, no, vale. Eso lo hiciste, quedó bien. Ya está. ¿Vale? Sí, me gusta. Sí, lengua. Me río de verdad. Eso sí, y pose. Vale, me quedo. Ahora, eso sí. ¿Puedes subir un poquito más? Ahí sí. Y. Hacia adelante. Y. Vale, stop. Hay algo demasiado aquí para ya comenzar. Pero piensa que esto es la presentación, ¿eh? Sí, sí, yo sé que sí. Aquí, pero esto no te lo juzgan. ¿No? O sea, esto es tu presentación. Vale. O sea, es la coreo que tú vale, has hecho en tu casa para que el público la vea y la gente. Después, las comparativas sí que solo es de frente. Ah, pues venga. Y vale. Eso sí que los jueces, como estamos uno al lado del otro, aquí salimos solos. Pero después, cuando estamos uno al lado del otro, es cuando nos comparan. Vale. Entonces sí que los jueces, de hecho, cuando están haciendo la presentación, normalmente los jueces ni te miran. Están vale. hablando entre ellos o están mirando papeles. ¿Sabes? Vale, lo que te comparan es cuando están uno al lado del otro. Pues desde aquí, arriba. Vale. Aquí, ¿te gusta más esta? Sí. Ya, no más. Vale. Es una, dos, y tres. Perfecto. Y vale. Arriba. Adelante. Te hago la misma, ¿no? Sí. Imagino que haces la misma. Recuerda subir un poquito más. Elévate. Eso sí. Vale, no. Vale, está bien que luego tengas que hacer esto, pero no intentes meter tanto la pierna. Que vale, se vea más abierta, exacto. Como estaba antes. Y un poquitín eso. Eso sí, ahí te ves más. O sea, te ves gigante. Vale. Y la siguiente. Clavo. Vale, esto. ¿Podemos cambiar de pose? No. Vale, podemos mejorar, ¿sí? Eso es. Mejorar la suya. Esta es como cuando Kim hace así. Claro. ¿Sabes? Es la suya. ¿Me entiendes? Claro.
Esta es como lo personal mío en la presentación, ¿sabes? Porque tengo la cintura pequeña, claro, aquí lo que intentas es ocultar lo que te falla y enseñar lo que luces. Y claro, cuando yo me pongo aquí, solo se me ve el borde de la cintura, ¿sabes? Ya, sí, tienes razón. ¿Y puedes separar un poquito más? O sea, eso, que no te, eso sí, ahí sí. Es que te veo un poco como contraído, no te veo amplio. Ahí sí, eso sí. Mejor. Y, ¿ves? Vale, bien. No mirar abajo, ¿vale? Vale, darte. Y. Imagino que viene aquí nada. Vale, aquí sí que tengo que quitar ya una. Sí, venimos directo. Vale. Quitamos una cruz. Quitamos la pose. Y. Abajo. Sin bajar la cabeza. Y a la pose directa. Vale, lo hacemos todo entero corrido. Vale. O lo quieres repasar antes, a ver. Vale, bueno, aquí llegando, mirando, te hago esta porque queda más fluida. Mejor. Ya, ahí y. De aquí para adelante. Recuerda no estar más elevado. Es que. Es que te ves mejor, en serio. Eso separado, que se vea con. Bien. Y. Next. Vale, no bajo la cabeza, no bajo la cabeza. Y ya, no más. Perfecto. Vale, recuerda, es una mujer. Vale, ¿vas a saludar así? Voy a hacer esta. ¿Mejor? Y si recoges ya directamente, o sea, no tienes que estar girando ni nada, pues si te vas a girar, pues ya gírate mostrando todo lo que tienes, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo puedo estar de aquí, terminaste como aquí, ¿no? La taza, sí. Salgo la taza y puedo hacer este, terminar aquí con este brazo. Vale, bajar. Este aquí, este aquí. O sea, de la taza bajo aquí, para terminar. Vale. ¿Este no quieres ponerlo aquí? Para hacer el gesto de girar. No, mejor después del todo, ¿no? Para que quede más, ¿sabes? O los dos o ninguno, ¿no? ¿Tú cómo lo ves más bonito, más estético? A ver, yo los dos, o sea, no me molesta. Pero luego para terminar y hacer la reverencia, tienes que cambiar. Y por, o sea, y te he dicho que si vas a cambiar luego así, que no te quedes tan pegado, sino que te veas, que te gires un poquito más para mostrar todo esto. O sea, los oblicuos, bien. O sea, no tanto, ahí, simplemente ahí. Que no se vea ya aquí, ¿vale? Que se vea ahí, vale. Grande. Y grande, piensa en grande, piensa en grande. Quitamos. Vale. Uno solo. Uno solo. Y aquí. Y. Ya. Hasta ahí. Venga, hasta ahí. Vale. Y. Bien. Baja un poco la cabeza. Mira la cabeza. Pero, o sea, vale, ese estaba bien, pero. De la taza. La, no te quedes aquí. De la taza. No. No, no, no. De la taza. A la pose, reverencia y me voy. Vale. Taza, dejo, reverencia. Vale, bien. El orden está bien. Esto no. Es que te ves como ya quiero terminar. Yo tengo que seguir siempre en actitud positiva. Ahí, grande, grande, grande. Sí, sí. De hecho, eso me lo dijo un juez hace una semana. Se lo hice ¿sabes? Para que lo viera, me dijo, tío, perfecto, pero no te tires tan para abajo, sino alárgate un poco más, ¿sabes? O sea, me has dicho lo mismo, tío, y por lo mismo, ¿sabes? El tema de que se te ve más... Te ves grande. O sea, que no eres pequeño, pero te ves más largo. Y... Vamos. Ya, muy bien. Bien.
Va, inclina la cabeza. Vale, por respeto. Intentaré hacerlo más para tenerlo un poco más mecanizado y no en el sentido de improvisar todo, porque la improvisación siempre te puede. Sí. Luego inclina la cabeza un poco, ¿vale? Sí, vale. Por respeto. Sí. O sea, que no te vean como. Se ve más sublime. Vale. Muy bien, sí, eso fue eso. Y. Bien. Bien, más cómodo. Voy a poner un brazo, más brazo. Y no, mantengo la cabeza arriba. Eso. Bien. Y relajado. Bien. Ahora sí, bien. Muy bien, pero por fin, espero que se lo esté dando una mano. Y hostia, tío, esto mola. ¿Sabes cómo? Ya te digo, si tuviera esto cerca de casa. Claro, constantemente. Pum, 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 porque al final lo haces 10 veces y, sí, y lo tienes ya. ¿Sabes? Ya es como si lo fuera caminando por la calle. Es una cosa, sí, literal. ¿Quieres con música y terminamos? Va, vamos. Recuerda terminar la baja, ¿vale? Y es que, tío, piensa, tanto él como yo, desde el 2014 haciendo lo mismo. Hay que quitarlo ya. Claro, o sea, lo que me quiero es ya es que las cosas, por ejemplo, cuando bajamos de espalda, si estamos aquí, él lo hace así. ¿Vale? Pero yo hago así. ¿Sabes? O sea, ya de mecánica, ya hacemos el movimiento de bajar la cabeza. Entonces ahora, hostia, te tienes que acordar. Ya. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues ya, que no me acuerdo eso ya, ¿vale? Es que eso da mucha seguridad, ¿vale? Te voy a poner música y espalda es el único movimiento, tú cuando estás de frente, tú te ves todo de frente, quieras o no, puedes bajar la cabeza, pero tú ya te notas, el cuerpo, cabeza, músculo de toda la frente, lo tenemos muy mecanizado, porque es algo que vemos durante todo el día. Exacto. Pero en cambio la espalda tú no te la ves durante todo el día, entonces cuando hacemos la pose de espalda, de frente te da confianza, porque tú dices, yo estoy aquí y sé que tengo los dos hombros abiertos y el abdomen apretado, pero la espalda cuando haces así, yo no sé si la tengo abierta, cerrada, pues tú confías. ¿Sabes? Entonces allí es cuando más dudas. Pensar no ayuda. No, porque aún te rayas más. Claro. ¿Sabes? Porque muchas veces dices, hostia, me siento demasiado cómodo, voy a apretarlo un poco más. Y cuando apretas, la tienes. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces eso es el momento que es cuando bajamos, porque cuando haces así es cuando notas que la espalda está toda abierta. Y después es cuando nos alzamos. ¿Sabes? Y ese costumbre hay que sacarlo. Es que ya, por ejemplo, allá son dos cosas. O sea, yo bajo una pose y ya luego la otra y ya estoy. Y de verdad que cuando bajas eso sí. Cuando la estás viendo, porque ya sabemos que es que después vamos a tirar para arriba, pero cuando estás así, se te ve horrible, ¿sabes? Es igual que la reverencia, yo nunca bajo la cabeza. Hay que bajarla. ¿Sabes? Pero es como por... O sea, no es... ¿Me entiendes o no? Yo, puedes hacer así, pero yo nunca... O sea, tampoco... ¿Sabes? O sea, no es tampoco bajar la cabeza, es... Sí, sí, hay que bajarlo, pero ahí no estoy... Pero sí, o sea, no es... Es todo el orgullo, no es por orgullo, sino es por... Gracias, como gracias. Y ya, pero no esto, ¿vale? Ahí no, porque ya ahí te vas a cortar. Me ves ahí, me ves ahí, me ves todavía más, un poquito largo, pero no tan sí. Aquí. Eso, mejor. Sí, gracias. Sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, chicos, estoy reventado. Parece que sea un poco broma, sí, un poco, pero es algo que realmente requiere concentración, energía y mucho enfoque. Y además, hoy he aprendido a dar vueltas.
es broma, totalmente broma. Yo he aprendido muchos pequeños detalles que hacen una gran diferencia y lo he notado en la hora y media, que no sé cuánto tiempo hemos estado, pero hora y media creo, o hora o más, no lo sé. Yo ya he mejorado mucho y quiero volver porque me ha gustado muchísimo. Y bueno, yo simplemente decir que, sobre todo conmigo, que siempre he sido bastante autodidacta con el tema del posing, tener a una persona al lado que te esté corrigiendo pequeños detalles que tú ni siquiera te das cuenta, como mirar mucho al suelo, no levantar bien la cabeza, erguirse un poco más para parecer más grande, tener a alguien que te esté controlando en ello y que lo puedas ir solucionando y que él te dé bueno, el punto de vista desde fuera y no un competidor, pues la verdad que se agradece muchísimo, sobre todo en el movimiento y en la presentación, porque la verdad que cada vez que bajas la cabeza parece que te hayas ido. Y en cambio, si mantienes la cabeza erguida todo el rato, parece que controles, que tengas la autoridad en la tarima. Y una cosa que, a ver, yo tenía miedo que nos pusieras en la barra, hacer de plie. Sí, no. Y ayer hicimos pierna, bueno. No, pero tenía miedo que no pudiéramos encontrar un puente o una conexión con el posing y el baile. Pero realmente hoy no hemos hecho baile, lo que hemos hecho es presentación escénica. Claro, y eso ayuda mucho. Al final estamos dando un show tanto en baile como en un posing de culturismo. Y esa presencia con esos detalles cambia mucho. Y que es para los demás. Que nosotros, una cosa que da mucha rabia es que vemos muchos competidores sufrir todo el año con la dieta, con entrenos que cansan mucho, para después llegar el día de la competición y decir, hostia, macho, todo ese sufrimiento que has hecho, lo has tirado por el suelo porque te has presentado fatal. Y os digo, chicos, hacedlo, aunque os dé vergüenza, aunque penséis que no va a servir, hacedlo porque sirve y que todo el trabajo que habéis hecho durante 6 meses lo vais a poder enseñar de verdad. Y es muy importante, de verdad. Bueno, yo solo quiero las gracias a ustedes. ¿Te ha gustado a ti? Es una experiencia totalmente distinta y creo que, o sea, no hay mucha diferencia como tal, sino que hay muchas similitudes. Lo que pasa es que simplemente hay que adaptarlas, pero la verdad que, o sea, es genial. Escucha, no hay nadie que haga esto en el medio del culturismo. Si pones algo por Instagram así, la gente te va a contratar y te vas a forrar. No es broma. A ver, realmente, si hubiera una persona que se dedicara a esto, tendría mucho bombo y yo, pues, yo creo que estamos de acuerdo. Hay que hacerlo, tío. Claro, creo que no está mal. O sea, es que hay que probar. Y luego ya si no funciona, pues seguimos probando hasta que encontremos la forma de mejorar siempre. Bueno, yo os doy la gracia a todo el equipo, obviamente, y por confiar en nosotros, en la academia. Y ya sabes, este es su casa y cuando quiera, aquí estamos. Gracias. Ha sido un placer. Y chicos, acordaros, esto es un vídeo muy diferente a lo que son entrenamientos, dieta y tal, pero que sepáis que siempre tenéis la opción de en comentarios decir lo que os gustaría ver en el canal de Yogenics y nosotros nos pondremos a trabajar en ello. Así que nada, despedimos el vídeo, daros las gracias por el apoyo y como siempre, ¿cómo lo dices tú? Para apoyar. Hay que apoyar. Suscribir. Eso no lo cortes, ¿sabes? Que es lo mejor del vídeo. Yo estaba pensando en que no apoya, no, y dije, no, a ver, ¿qué me está sacando aquí? No, bueno, nada, chicos, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, comentad, suscribiros y sobre todo, compartir este vídeo porque se vienen muchos más. Y si no os ha gustado el vídeo, dejad un dislike y deciros por qué en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.